el Nazareno del Silencio en la Plaza del Duque. Suena el trío de capilla, va a llegar hasta el palquillo del Consejo de Hermandades y Cofradías. En este momento vamos a acordarnos de Eduardo Ibarra, el número uno del silencio, que falleció hace tan solo unos meses. Era la persona que custodiaba la antigua Dolorosa de Cristóbal Ramos, que vino a ser sustituida por la de Sebastián Santos, y que de alguna manera fue un emblema de su cofradía del silencio. En estos momentos su hijo es Alberto, es el actual hermano mayor de la cofradía. Eduardo Ibarra, todo un caballero, un señor, que en estos momentos disfruta, ve a su cofradía del silencio desde el cielo, Joaquín. Pues sí, lo ha dicho muy bien, la familia Ibarra está muy, muy vinculada a la hermandad del silencio desde hace muchísimas generaciones. Y Eduardo Ibarra ha sido una persona muy vinculada a la hermandad del silencio. Llegó a ocupar puestos, obviamente, de muchísima responsabilidad en la hermandad. Ahora tiene la suerte, como digo yo, de ver cómo la sangre de su sangre es la que dirige los designios de la hermandad. Y es meritorio y es necesario el recuerdo que has dicho de él, porque las hermandades se hacen de personas que con la historia hacen que llegue a nosotros lo que vamos y estamos disfrutando ahora. Como vamos, siempre andando de frente. Frente.
Se escuchaba la segunda saeta de la noche en la Plaza de la Campana, con el paso ya introducido en la calle Sierpes, el Nazareno del Silencio, sobre ese paso absolutamente mágico en el que se intercalan las líneas lisas y la talla virtuosamente ejecutada barroca. Es un efecto muy barroco el intercalar los elementos lisos con los elementos profusamente tallados. Suena de nuevo la música de capilla. El señor se nos va a marchar por la calle Sierpes. Este paso de palio, Joaquín, además es ornado con esos azares tan típicos. Hay una curiosidad que se decía en su momento por algún que otro pensador, que observando la Semana Santa desde hace algún tiempo decía: el azar de ese paso algún día no podrá salir porque deberá llegar hasta ser fruto y que coma la gente la naranja que sostiene de él, ¿no? Afortunadamente eso no ha acontecido y la Virgen de la Concepción sigue llevando ese azar de esa finca. Comentaba antes lo del paso de palio de Cayetana González, que efectivamente es una joya. Sobre el friso, donde penden a su vez esos colgantes, hay una serie de aros donde se ve, cuentan escenas de la vida de la Virgen. Y una curiosidad para la gente que está en casa viendo, que en este paso procesiona la peana más antigua de toda la Semana Santa, ¿no? Si no recuerdo mal, es del siglo XVII, no recuerdo exactamente la fecha, pero es del siglo XVII, está fechada y tallada. Por tanto, procesiona la peana más antigua, ¿no? Muy curiosa también la pedrería de los respiraderos y de los costaleros que van o calzan este paso. Decir que eso es un palio, José Antonio, bastante alto. Los palios, saben las personas que les gusta de saber de los intercesores de la Semana Santa, que suelen ser personas de tamaño o altura más mediana, ¿no? Y este palio, sin embargo, es un palio donde hay costaleros con una altura bastante significativa, más propensa a pasos de Cristo, ¿no?
Derecho adelante, mala derecha adelante, mala derecha adelante, mala derecha adelante, bueno.